Vamos, chavales, las palmas. Que también hay que aprender a hacer palmas. Venga, que me desconcentro. Vamos a explicar. Lo primero, vamos con la intro, que la vamos a dividir en dos bloques. Primer bloque, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, ¿ok? Bien, pues esto es bastante sencillo, es sexta al aire. Y ahora sexta pulsada en traste 3 con el dedo 2 y hacemos un poquito de bending, es decir, pulsamos y le damos y tiramos de la cuerda hacia abajo, ¿ok? Y la clave para que salga bien es cortar el bending arriba, es decir, y cortamos el sonido con la mano derecha, que al apoyar en la sexta cuerda el sonido automáticamente se corta, ¿ok? Es decir, no es un bending en el que luego el sonido vuelve al sitio, ¿ok? Se corta una vez arriba. Bien, una vez hecho esto, ponemos un mi quintado. Dedo 1, quinta cuerda, traste 2 y sexta al aire. Y con la púa haré un abajo en esas dos cuerdas. Y además tengo que cortar el sonido, ¿ok? También corto el sonido con la mano derecha. Ataco y al apoyar la mano derecha en las cuerdas, corto el sonido. ¿Ok? Bien, segundo bloque. Este es mucho más difícil de encajar porque tiene un ralentando y sin claqueta hacer estas cosas son bastante complicadas. Hay que escuchar mucho el tema, ver la cover, ver el directo y tirar para adelante e intentar clavar los tiempos. ¿Ok? Fijaos, es más de lo mismo, casi casi. Y empezaría el riff principal. Bien, se trata de hacer más de lo mismo, pero en el mi vamos a dejarlo sonar y además atacar tres veces, dejando sonar, repito, fijaos. Uno, dos, tres, ralentando. ¿Vale? Que hacerlo sin claqueta no tiene sentido ninguno, pero tenéis que escucharlo, ¿ok? Tres ataques, intentando tirar hacia atrás el tiempo, ¿vale? Bien, y fijaos cómo enlaza hacia el riff principal. Volvéis a hacer, lo que pasa que no vais a caer ya en el mi quintado, caemos en el riff principal. Vamos con él. Lo toco dos veces completas y explicamos con calma, fijaos. Tres y... Y entraría la estrofa. Bien, vamos muy poquito a poco. Primera sección. Otra vez. Más lento. Más lento.
Bien, pues esto es sexta, que molaría que lo hicieseis con mute, es decir, entrando con la sexta muy apagada, ¿ok? Y bending en primera cuerda traste 3 con el dedo 3. Y lo cortamos arriba, ¿vale? Es decir, no volvemos, no hacemos, no lo dejamos caer, lo cortamos arriba con la mano derecha, ¿vale? Y después viene la segunda cuerda al aire, que yo os recomiendo apoyaros en ella, pero muy sutil. Tenéis que darle muy suave, fijaos. ¿Vale? Tumpa para. ¿Vale? Bien, segundo bloque. Vengo tocando desde el primer bloque y fijaos muy bien. ¿Ok? Cantáoslo muy bien, que es tercera en traste 2 con el dedo 1, pu abajo. Caída muy apagada, es decir, corta sonido. ¿Ok? Se corta el sonido. Y ahora fijaos. Esto es un cuádruple ligado. Púa arriba, todo en la tercera cuerda, y es tercera en traste 2, tercera en traste 3 con el dedo 2, tercera otra vez en traste 2 y tercera al aire, ¿ok? Púa arriba, ¿eh? Fijaos. ¿Ok? Y después viene esto, que es tercera en traste 2 con el dedo 1 y ligado para que suene al aire, es decir, 1, 2, 0 con la tercera cuerda y dedo 1, ¿ok? Entonces, perdón. ¿Vale? Y cuarta en traste 2. Terminamos así hacia abajo. ¿Vale? Bien, a ver si sale. Seguimos. Entro en el último bloque y vengo tocando los dos anteriores. Una más. Lento. Bien, este es más fácil de entender. Es otra vez sexta apagada. ¿Vale? Bending. Primera cuerda atrás de tres. Primera al aire. Y ahora un bending lento en primera traste 5 con el dedo 3, fijaos. ¿Vale? Lo subimos poquito a poco. Y caemos en primera traste 3. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Y ligado del traste 5 al traste 3, con la segunda cuerda de 2, 3 y 1, me va a dar una embolia, con tanto número. ¿Vale? Y volvemos a segunda traste 5. ¿Ok? Vengo tocando, que si no, no me sale. Una más. Vale, fijaos bien hacia dónde ataca la púa. Seguimos. Repetiríamos exactamente igual el primer bloque y el segundo. ¿Vale?
y llega esto. ¿Vale? Repito. Pues esto es, con la tercera cuerda, cogemos rápido el traste 2. ¿Vale? Es un trino, ojo que no es... Es... ¿Vale? Lo cogemos rápido. Volvemos a atacar. Y después al aire. Y cuarta al traste 2. ¿Vale? Y fijaos. Cuarta al aire hacia arriba y dos ataques en segundo traste hacia abajo. Pa, pa, pa. Bien, y ese último ataque que estáis dando en la cuarta, hacéis un slide un poco con efecto de expresión, ¿vale? ¿Vale? ¿Perdón? ¿Ok? Bien, ese efecto de expresión es el enlace hacia la estrofa o hacia volver a comenzar el riff, por ejemplo. ¿Dais cuenta? ¿Vale? Y ahí ya entré a lo que es la estrofa. Bien, listo el riff, dadle caña, vamos con el resto de la canción. Estrofas, fijaos, salgo del riff. Hasta ahí. Bien, como veis las estrofas, o vamos a llamarle estrofa, es marcar un mi quintado, ¿vale? Dedo 1, quinta, cuerda traste 2, sexta al aire, y le damos abajo en las graves. Esperamos lo que haga falta, fijaos muy bien en la cover, y fijaos. Bien, rítmicamente, esto no es fácil del todo. Hay que hacer un sí, que yo lo pongo de esta manera, dedo 1, quinta, cuerda, traste 2, y el dedo 4 hace cejillita en cuerdas 4, 3 y 2. La 1, muteada, y la 6, muteada. Es decir, hago el sí, acorde. Luego os doy alternativa con quintas, simplemente. Y además con tónica en sexta cuerda, que será más fácil. Pero así es como lo pone el cantante. Y fijaos, marcamos hacia abajo y rebote hacia abajo. Es decir... para marcar hacia arriba un la a lo guitarra eléctrica, es decir, el dedo 1 en cejilla, cuerdas 4, 3 y 2, 1 muteada y 6 muteada, y tiramos para arriba, fijaos. ¿Vale? Tiramos para arriba y también hacemos un rebote pequeñito arriba. ¿Vale? Y caemos en un mi mayor para hacer... ¿vale? Y al caer en el mi mayor, pa, tum, pa, taca, pa, tum, pa, taca. Que hay que intentar tocarlo, la caída grave y el resto del patrón rítmico agudo, fijaos. Es decir, el tum, pa, taca por las cuerdas agudas, que es abajo suave, abajo fuerte, y taca, que es abajo arriba. ¿Vale? Bien, esto, si no domináis estas posiciones, pues no es sencillo. ¿Qué queréis hacerlo con quintas? Fijaos. Y se puede hacer perfectamente. Un si quintado con tónica en sexta, power chord estándar. Un la quintado con tónica en sexta, traste 5, power chord estándar, ¿ok? Traste 7 y traste 5.
y el Di. El Mi quintado. ¿Vale? Si no... Bien, y hay que enganchar muy bien esta parte. Hay después una parte que hace así. ¿Vale? Es fácil, es poner un Si y hacer cuatro lunas, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, ¿vale? Y luego un La marcado, tres lunas, perdón, dos lunas y una abajo. Luna, 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 ¿vale? Es decir, 5, 6, 7, 8. Y ahí va. Y paramos, ¿ok? Bien, seguimos. Vamos con el puente, que es simplemente marcar quintas, pero mucho ojo con el bajo en Mi de transición, fijaos. 3 y... Ahí está, más o menos. Bien, pues fijaos cómo marcamos el primer Mi quintado. Fijaos cómo queda sonando. Y corto después el sonido, ¿ok? Y ahora fijaos. Antes de entrar a un Sol Power Chord quintado, tónica en sexta, traste 3, tenemos que hacer sexta al aire, ¿vale? Mano al aire y hacer... ¿Vale? Mi. Mi, Sol. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho Mi, Sol, ahora hacemos Mi, La, ¿ok? En traste 5, entonces. ¿Vale? Y ahora fijaos. Vamos a estudiar ese patrón rítmico que tenemos en Do quintado, tónica en sexta, traste 8, y Si quintado, tónica en sexta, traste 7, ¿ok? Que entramos a ello también con sexta al aire, es decir. Bien, pues cuando entramos al Do, vamos a estudiar primero el patrón rítmico. Tap, tacata. Tap, tacata. Abajo fuerte y abajo, arriba, abajo. Tap, tacata. Con lo cual... Y entramos en un Si para hacer tap, taca, ta, tap, taca. Es decir, lo mismo que hemos hecho en Do, tap, taca, ta, pero le añadimos tap, taca. Abajo fuerte y taca. Abajo arriba. Tap, taca. Tap, taca. Al final, ¿ok? Bien, y recordad que a esto entramos con un Mi al aire. ¿Vale? Con ese taca al final, fijaos. Y repetimos otra vez. ¿Vale? Y vamos a la parte que sea. Seguimos. Vamos a estudiar el riff variación. Ojo, sin claqueta también es difícil. ¿Vale? Bien, pues esto es. Hasta ahí va todo igual a como hemos explicado, ¿ok? Simplemente que el segundo bloque no va a ir completo. Entonces, fijaos. Eso que estoy haciendo ahí, que son como es atresillado, son la primera cuerda y la segunda cuerda pulsadas en el traste 5, intento hacer un poquito de bending, es muy expresivo esto, como si quisiera romper las cuerdas, pero no las rompo. Algo así, y son 5 ataques, ¿ok? Es decir... 1, 2,
dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Hasta volver a entrar al riff. Repito. ¿Vale? Cinco ataques y pla, 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 cortando el sonido, ¿ok? Y fijaos la salida de este riff. Fijaos cómo... Tiene esto, ligado 0-2 con la tercera cuerda de Do-1, ahí, tercera al aire, ¿vale? Cuarta al traste 2, cuarta al aire, y ahora fijaos, con la quinta cuerda al traste 1, ligado 1-0, ¿vale? Sexta cuerda en traste 3 con el dedo 3. Y marcamos mi quintado, ¿ok? Uy, perdón. ¿Vale? Bien, lo hago entero. Bien, a ver si sale porque lo más complicado es encajarlo. Seguimos. Vamos con las instrumentales del final, que ya veréis que tienen poco que explicar. Son todos recursos de expresión y de altura. Comienzo desde la instrumental coros, donde tenéis ese la, mi cortado, ¿vale? Tres y... Instrumental solo. Dejamos sonar. Ojo ahora. Sin bajo en mi. Y ahora con bajo en mi. Y con bajo en mi. Ojo ahora. Y ese es el final. Bien, aquí hay muchas cosas que ya hemos tocado. Simplemente tenéis que estar atentos. Por ejemplo, ese la mi va con este ritmo que ya hemos estudiado. Tap, taca, tap, tap, taca, tap, tap, taca. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Vale? El ritmo está estudiado. Tap, taca, tap, tap, taca, tap, tap, taca. Pues va cortado con la y con mi. Cuatro veces. Dos, tres, cuatro, y ahora fijaos. Luna, 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 fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, ¿ok? Cuatro lunas en si, cuatro lunas en la. Y ahora fijaos. Mi, sol, sin bajo en mi ni nada, la, y aquí lo de siempre. Y ahora dejamos sonar, ¿vale? Y en do, si, lo de siempre. Y ahora volvemos a cortar sonido y el bajo en mi para el la. Perdón. ¿Vale? Bien, es que si hablo no soy capaz. Tenéis que simplemente fijaros qué hay que hacer, ¿ok? Y en la última línea, bueno, tenemos esto. Son quintas con tónica en quinta. La primera es un mi quintado que yo hago con dedos 1-4, eso es un mi, y me voy del mi al re con luna-luna. ¿Vale?
Ojo porque tengo todo taponado. La mano derecha está libre y tengo todas las cuerdas que no pulso taponadas para que solo suene el power chord. Podéis ponerlo si queréis completo. No habría problema, ¿ok? Mi. Re. ¿Vale? El re es tónica en quinta traste 5. Y ahora para el bajo en do sostenido, el dedo 1 viene a quinta cuerda traste 4. Y abrimos bien la mano, ¿ok? Es decir. Abrimos dedo 1. Y ahora fijaos. Con do, traste 3 y si, hacemos el ritmo de que hicimos aquí. Y que también hicimos aquí. Pero ahora aquí. ¿Vale? Bien, y la salida de esto es otra vez. Vale, ya una parte que hemos estudiado con ralentando. Riff final. Perdón. Al hacer esto, hacemos un poquito de ralentando, ¿vale? Es decir. Y esa última nota, la cuarta en traste 2, la subimos al traste 14, ¿ok? Con slide, que es lo que hacen en el directo. Simplemente que hay que terminar ese riff. ¿Vale? Con un poquito de ralentando. Bien, y hasta aquí todo explicado. Os dejo los solos al final, tocados, sin explicar.